Necesito. Necesito su ayuda. No se mataron a una mujer. Fuiste tú. Yo no soy salvaje, soy cristiano. Acaban de matar a una mujer en sus tierras y usted se preocupa por esto. Déjeme decirle algo: de cristiano a cristiano. No les meta ideas raras en la cabeza a mis indios. Tenga cuidado, don Alfonso. El hambre puede llevarnos a hacer cualquier cosa. ¡Padre Nicanor! Tiene que venir rápido a la hacienda Doña Lucía se está muriendo Mita Juana No es natural Todo es natural, padrecito Sus creencias no le dejan ver ciertas cosas ¡No podemos dejar que mueran más mujeres! Los hombres cultos un día entenderán que las cosas extrañas tienen explicación. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228 CNE, elecciones generales 2025. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a Ingo.es en este su programa Ingobernables. 19 horas y estamos conectados. Acá en México son las 18 horas, pero bueno, siempre hay que decir que este video es grabado, pregrabado pre precisamente por el tema de los cortes de energía y nuestros invitados necesitan también tener estos espacios donde puedan aprovechar eh, la conexión, donde puedan aprovechar el, la luz y el internet para poder estar con nosotros. Así que le agradecemos todos los esfuerzos que hace cada uno de los invitados para poder grabar con nosotros y agradecer por supuesto al equipo de Quito que está trabajando en este momento mientras estamos grabando con un generador para poder seguir adelante y llevarles a ustedes el análisis, la información y el debate. Gracias a todas las personas por suscribirse, por ser parte de las membresías. De verdad, muchas gracias y por aportar en el superchat. Nosotros le agradecemos tanto porque nos permite seguir haciendo este trabajo para ustedes. Gracias por conectarse y recuerde también poner el like. El like es importantísimo. Una vez más le digo, ¿por qué es importante? Porque YouTube puede recomendar este video a muchas personas y seguimos creciendo. Eso es lo importantísimo. Seguir creciendo. Pero además, decirles que apenas tienes un día nada más. Un día más nomás te falta. Así que última oportunidad para sacar tu tarjeta a la Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Tienes hasta el 31 de octubre para asegurar tu ahorro diario. Solo debes ingresar www.laguayaca seguir los pasos y listo, la Guayaca es tu mejor movida. Ya lo sabes, y vamos a darle la bienvenida de una en estos primeros minutos, porque justo me dice que en una hora exacta le quitan eh, la energía eléctrica y hay que aprovechar la información a nuestro querido amigo Fernando Bastias, porque él es defensor de derechos humanos. Él ha tenido otras intervenciones aquí en Ingobernables que han sido realmente dolorosas, porque el tema de los derechos humanos en Ecuador. Eh, está terrible, está terrible y sobre todo con un gobierno como el de Daniel Novoa que es capaz de ir por encima de cualquier persona, de cualquier derecho nacional e internacional y pues eso hay que hablarlo. Fernando, qué gusto tenerte de nuevo por acá en Ingobernable. Siempre te sigo, siempre estamos viendo las actualizaciones en temas de derechos humanos y creo que ahora es un momento preciso para hacer un resumen pero muy detallado de lo que está pasando. ¿Cómo está Fer? Primero pregunta. Contarte cómo estás con todo lo que ocurre por allá, por Ecuador. Un abrazo a Londra y a todos quienes eh, nos escuchan aquí corriendo antes de que se vaya la luz. Y nuevamente feliz por estar en este espacio. Gracias por la invitación qué bueno Fernando Fernando cuéntame voy a empezar eh, no sé si de atrás para adelante pero tengo entendido que estos dos últimos días antes de ayer y ayer también eh, se reunieron en la ONU o, o hay una representación de Ecuador eh, hablando ante la ONU por varios casos tengo entendido porque a mí me llegó la información de personas que estaban incluso discutiendo los casos de libertad de expresión por ejemplo el mío en específico también se estaba tocando el tema de Jorge glass en la Prisión, también el tema de las torturas en las prisiones, en fin, o sea, eh, estaban ahí una delegación, creo que hasta fue Fundamedios incluso, una delegación para hablar de lo que estaba sucediendo en Ecuador en temas de derechos humanos. ¿Me puedes explicar qué es, de qué se compuso esta reunión y qué sucedió allá? Sí, por supuesto, eh, ahí hay que entender que el Ecuador forma parte de. Eh, la comunidad internacional. Sí. Esta comunidad internacional se rige bajo sistemas eh, internacionales de protección de derechos humanos, que particularmente al Ecuador le deberían interesar dos, que es el sistema interamericano y el sistema universal. Uh -huh. En el sistema universal, donde rigen el, los instrumentos internacionales en relación a la Organización de Naciones Unidas. Uh -huh. En ese sistema hay múltiples instrumentos y declaraciones universales. Hay instrumentos que hablan sobre derechos civiles y políticos, otros que hablan sobre derechos económicos, sociales y culturales, otros que hablan sobre violencia contra la mujer, entre otros temas. Sí. Es decir, para determinados temas hay una declaración universal eh, de derechos humanos cuyos países que la suscriben se comprometen a cumplir esas obligaciones. Por cada declaración universal, por cada instrumento internacional, hay un órgano de tratado. Este órgano de tratado está conformado por un grupo de expertos. Este grupo de expertos lo que hace es dar seguimiento a que los países cumplan con las obligaciones que emanan de esa declaración internacional. Por ejemplo, hay una convención internacional contra la tortura. Y por lo tanto, hay un comité contra la tortura, un organismo de expertos. Ese organismo de expertos se encarga de algunas cosas, entre ellas de recibir casos. Lo, las organizaciones de sociedad civil o víctimas pueden llevar casos ante este órgano eh, de tratado, a este comité de expertos, particularmente en función de la temática del instrumento internacional. Algo que también hace este órgano de expertos eh, oficial de Naciones Unidas es emitir observaciones generales, que son interpretaciones oficiales que hacen sobre determinados artículos de, de determinada eh, declaración internacional. Uh -huh. Y algo que también en Ecuador ha pasado dos veces es que este comité de expertos somete a examen a los distintos países en función de cumplimiento de obligaciones que emanan de esos mismos instrumentos internacionales. Un ejemplo yeah. práctico en Ecuador, en julio de 2024, este año, el Comité contra la Tortura hizo un examen al Ecuador a ver si cumplía sus obligaciones de prevención contra la tortura. Y falló. Ahora, en esta semana, Ecuador también pasó un segundo examen okay. del Comité de Derechos Humanos que revisa las obligaciones. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, revisa si, si se ha cumplido o no los derechos civiles y políticos que están reconocidos en el pacto. Eh, para bien o para mal, el Ecuador este año ha sido sujeta de dos revisiones, cuyos informes que tienen observaciones finales son de carácter vinculante. Es decir, lo que recomiende el Ecuador no le queda otra más que cumplirlo y atacar. Sí. Estos espacios usualmente son importantísimos para las organizaciones de la sociedad civil eh, porque hay un espacio concretamente de conversación entre los expertos y expertas y organizaciones de la sociedad civil. El CDH participó presencialmente en el examen del Comité contra la Tortura y ahora en, en el examen para revisar derechos civiles y políticos participó virtualmente, pero bueno, más allá del CDH hay eh, varias organizaciones que exponen sus preocupaciones y solicitudes al comité para que hagan preguntas al Ecuador. En okay. este caso, a propósito del del, del examen del, del comité de derechos humanos que revisa derechos civiles y políticos, hubo una 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 variedad de temas, ¿no? Libertad de expresión a propósito de la protección que se tiene a periodistas, en tu caso, eh, respectivamente. Eh, se habló sobre la independencia judicial, se criticó mucho sobre la falta de protección a jueces y fiscales. También se habló, por ejemplo, de la independencia de funciones en relación a estos espacios transitorios de institucionalidad. Eh, y particularmente, por supuesto, se habló sobre la situación de seguridad y la situación penitenciaria. Ok, y yo veía también eh, un fragmento de algo que tú publicaste, pero lo había visto en otros lados, la intervención, y el Comité Justo de Derechos Humanos expresó su preocupación sobre la reiterada declaratoria de conflicto armado interno de Daniel Novoa, que lo estamos viviendo desde el 11 de enero de este año, ¿no? Ya casi vamos para un año y constantemente se habla de una guerra, de una guerra y de un conflicto armado interno. Tanto así que ayer Daniel Novoa, en las reuniones que se están haciendo también, en Colombia, eh, en Cali específicamente, hablaba de que Ecuador está en una guerra. Voy a poner este fragmento para que la gente entienda más o menos de qué estamos hablando y ahí volvemos para eh, entender por qué tanta preocupación. Dale, Davidito. Ante la declaratoria de un conflicto armado interno, preocupa al comité que, hay, que ello haya dado pie a usar incorrectamente un marco normativo para tiempo de guerra, cuando no existe tal situación. Lo que el Ecuador enfrenta es una violencia muy distinta a la naturaleza de los conflictos armados. Una atomización criminal fue el término utilizado ante el Comité para referirse a la situación actual del país. La Corte Constitucional de Ecuador ya ha declarado la inconstitucionalidad de los decretos sobre el conflicto armado interno. ¿no? Sin embargo, mediante un nuevo decreto de, de octubre del 24, se volvió a declarar eh, el estado de excepción en, en tales eh, circunstancias. Ocupa a este comité de dar seguimiento al significado de estas declaratorias en función del respeto a los derechos humanos de la población y, en todo caso, al cumplimiento o incumplimiento por parte de Ecuador del principio de la por, proporcionalidad en sus actuaciones ante esa. Eh, coyuntura. Paso al tema 24. Ahí está. ¿Por qué, Fernando, ¿Por qué, mm, por qué preocupa el hecho de que continuemos bajo el discurso de un eh, conflicto armado interno y no un tema netamente de seguridad? Y cuando él habla de proporcionalidad, ¿qué está pasando en Ecuador en los momentos en donde desde el 11 de enero se ha declarado conflicto armado interno? Sí, eh, ahí solo quisiera hacer como un breve antecedente sobre qué es lo que manifestó el Comité contra la Tortura en el examen eh, eh, del, del Ecuador, ¿no? Ahí hubo una crítica bastante fuerte, de hecho uno de los comisionados acusó a los funcionarios de no tomarse en serio el derecho. Eh, las herramientas que brindan el ordenamiento jurídico internacional y nacional son para finalidades concretas. El derecho internacional humanitario se construyó para finalidades concretas. El derecho internacional de los derechos humanos para finalidades concretas. Y cada país tiene que ser serio y responsable sobre qué herramienta usa para combatir determinado problema. En este caso, aquí hay dos preocupaciones que tiene que entender la opinión pública, porque cuando criticamos la declaratoria de conflicto armado interno, no solamente manifestamos preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que pueden derivar de la misma. Cuando tú aplicas el derecho internacional humanitario en un país donde no existe un conflicto armado eh, no internacional, no solamente es que expones a la población civil a ser sujeta a detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas como ahora está ocurriendo, sino que no combates adecuadamente el fenómeno que motivó tu declaratoria, que es... El crimen organizado. Para combatir grupos terroristas se usa el derecho internacional humanitario de manera que establece reglas claras para parte y parte. En el Ecuador tenemos una grave crisis de inseguridad, inseguridad debido a la presencia del crimen organizado. ¿Qué implica el crimen organizado? La existencia de una cooptación del Estado, de las grandes economías y por supuesto de, la, eh, de los tejidos comunitarios. En actividades ilícitas. Uh -huh. Un tema complejo, el crimen organizado. No necesita la respuesta militar que te ofrece el derecho internacional, internacional humanitario. Eso es para otros contextos. Yeah. Acá el Ecuador tiene las herramientas jurídicas suficientes para haber combatido desde el día uno la situación de crimen organizado. Y por eso es que al uh -huh. comité de expertos le preocupa, por un lado, porque sabe que no es una herramienta que sirve para combatir el crimen organizado. Y lo segundo es que esta declaratoria va acompañada de una movilización y respuesta de fuerzas armadas, que es lo que hace y que provoca graves violaciones a derechos humanos. O es sea, el, dos... en, en resumen, o sea, es el, el tema del narcotráfico obviamente de los grupos de delincuencia organizada que están en Ecuador que evidentemente no es que están solamente en las calles sino que están en el ejecutivo en el legislativo en todos los poderes del estado básicamente se podía combatir de otra forma como está determinado y comprobado que se puede combatir no era necesario una declaratoria de conflicto armado interno para que las fuerzas armadas también cumplieran otro rol y ahí es donde vemos incluso todas estas eh, digamos violaciones que hay a los derechos humanos, que tú me decías muestres, muertes extrajudiciales, violaciones y demás. Básicamente es eso la preocupación que tiene también el Comité. En efecto, por supuesto. Y, y allí, por ejemplo, si se analiza todos los operativos positivos y negativos que ha realizado la Fuerza Pública en Ecuador, pueden ser perfectamente explicadas, no bajo la mirada del derecho internacional humanitario, sino bajo eh, eh, las leyes internas, la ley de uso progresivo de la fuerza. Entre comillas, tuvieron el, eh, el incremento de masacres carcelarias y lo hicieron a costa de qué? De un decreto de estado de excepción. Un decreto de estado de excepción que se puede activar en un contexto ordinario. Una movilización de Fuerzas Armadas para control del perímetro que se ganó en consulta popular, pero que también lo permite la ley de uso legítimo de la fuerza. Entonces, herramientas que el país ya tiene han sido activadas, entre comillas, para, digamos, eh, mm. controlar las prisiones no se requirió la existencia de un conflicto armado eh, interno para ello. Ya. Sin embargo, en el discurso, dentro de las prisiones y fuera de las prisiones, los militares sí están usando ese discurso político para legitimar graves violaciones de derechos humanos. Ya, Porque la okay. guerra es un enemigo y el enemigo se la combate. Por ejemplo, Carlos Vega y Panaki. Exacto. Por eso es que el CDH posiciona eso como una ejecución extrajudicial. No una extralimitación de funciones de que sin querer queriendo se le disparó el arma al militar. El militar, con conciencia y por disposición del Ejecutivo, va a combatir enemigos. Enemigos invisibles porque no tienen ni idea de quién es, ni con nombre, ni apellido, ni zonas en donde se encuentran. Eso es el crimen organizado. El enemigo difuso, cuando mandas a militares a eliminarlos, cualquiera en la calle puede ser víctima de aquello. Ya, ok, entonces todas estas medidas que se están tomando bien se podían haber tomado sin la necesidad de una declaratoria de conflicto armado interno, porque está en la Constitución, está en la Consulta Popular, está en todo, pero al momento de que el gobierno dice, no, conflicto armado interno es darle la oportunidad y la carta abierta para que los militares o policías o aquellos que están cumpliendo la función de supuestamente orden hagan un montón de cosas bajo esta característica. Y el nombre que me estabas mencionando, justo para decirle a las personas que nos están viendo, entrevistamos a Carol Noroña, que hizo el reportaje sobre este joven que lo mataron los militares, precisamente, aduciendo de que él eh, era un poco terrorista, ¿no? Le decían que era un terrorista cuando no fue así, ¿no? Y todas las pruebas determinan que no fue así. Entonces, ahora, eh, Fernando, ¿qué más está ocurriendo en el país? Que solo los defensores de derechos humanos comunican y que el gobierno ignora a propósito porque no quiere hacerles casos. Yo me acuerdo cuando tú me decías de las violaciones en las cárceles, un tema complicado y un tema también que genera muchísimo acoso digital, precisamente porque ay mira cómo defienden a los a los presos y a los delincuentes, no sé qué, y efectivamente la gente no entiende de qué se está hablando. Pero eran violaciones también, eh, muertes extrajudiciales. ¿Qué más? O sea, ¿qué está pasando desde la última vez que nosotros nos entrevistamos? Y te pregunté, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Que ustedes tienen registro y que no se está tomando en cuenta? Bueno, eh, lamentablemente las advertencias que organizaciones de derechos humanos eh, hacíamos están materializándose poco a poco. Esto particularmente con la eh, contaminación de elementos de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. eh, en dinámicas de corrupción, eh, de crimen organizado en las prisiones. Ahora hace poco eh, salió un reportaje de Expreso de una fuga de un reo, creo que era de Expreso, no sé si es de otro medio de comunicación, uh -huh. de la fuga de un reo donde se intentó procesar al guía penitenciario por la fuga de ese reo y el guía penitenciario les, di les dijo, no tuve otra opción porque me estaban amenazando de muerte si no me iba al hospital en ese día, en ese momento. Pero aparte, también estamos recibiendo denuncias de nuevamente extorsiones dentro de la prisión para acceder a alimentación o a otros determinados servicios necesarios dentro de la prisión con la vehemencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando no se combate la raíz o la causa principal de la falta de control de las prisiones y se pone a elementos de funcionarios públicos allí, eh, tarde o temprano iba a ocurrir esto y ahora eh, cada vez son más los elementos contaminados de fuerzas armadas que están involucrándose en, en, en estas tácticas de, de, de corrupción, eh, que así empezó al inicio de las masacres carcelarias y queremos tener la esperanza de que aún hay eh, tiempo para detener eh, ese siguiente ese siguiente escenario. Ahora o sea, los militares claro. en las cárceles están participando en este tipo de extorsión por alimentos y demás. Por supuesto, hay, eleme hay malos elementos. A pesar de los esfuerzos uh -huh. eh, de las Fuerzas Armadas en hacer una rotación eh, permanente, eh, mientras no haya reclasificación de presos, los presos siguen dividiéndose en función de bandas criminales en la penitenciaría literal. <laughs> y eso mantiene aún la hegemonía de los que lo lideran. Y eso hace que los funcionarios públicos, independientemente del cargo, o del arma que tengan, sean expuestos a ser contaminados. Ahí tenemos el asesinato de la exdirectora encargada eh, de la penitenciaría del litoral. ¿Qué otra prueba necesitamos de aquello? O sea, significa que no se está haciendo realmente lo que se debe hacer. Se supone. A ver, ya, digamos que el gobierno utilizó el tema de el conflicto armado interno. Ok, los militares están ahí en las cárceles. O sea, pero igual no se está haciendo la gestión que se debe hacer, que es separar a las personas como a los privados de libertad como se debe, con un tipo de organización diferente para que todavía el crimen organizado no siga saliendo también de las cárceles. O sea, al final son algunos malos elementos de militares que están aprovechándose de la situación, que están siendo parte también de las extorsiones por alimentos y que están siendo parte también de las torturas. Correcto, entonces por un lado eh, torturan, pero por otro lado también se involucran en esta dinámica de corrupción. Y así empezó toda la crisis carcelaria cuando ocurrieron las masacres. Una corrupción de los funcionarios que se encontraban allí. Policías totalmente corruptos ingresaban por la puerta grande las armas de grueso calibre. Guías penitenciarios igual, funcionarios públicos les nada igual. Ahora se pretende creer que todo esto cambió de la noche a la mañana, con la sola presencia de nuevos funcionarios públicos con armas. Mm. Claramente Exacto. son corruptibles. No hay reclasificación, no hay potenciación de infraestructura, no hay protección a funcionarios, no hay plan de rehabilitación social, y algo que criticó el Comité contra la Tortura, y en eso siempre lo ponemos nosotros por delante es que eh, no hay no hay un plan para poder recuperar el control no hay un plan la militarización no es un plan como te dijo no hay un plan para recuperar el control la militarización no es un plan y aparte no hay política de rehabilitación social entonces Exacto. permites que nuevamente el crimen organizado vuelva a tener el control en las prisiones pero lo que sí colocas como un éxito es la tortura que tú estás ejerciendo ahí dentro no logras ni lo uno y tampoco vas a lograr lo otro. El control de las prisiones no es, no va a ser un, eh, un elemento de, de éxito del gobierno del presidente Daniel Novoa al finalizar su gestión si así si lo pretende. O sea, quiere decir que lo que estamos viendo ahora es un, una acción totalmente demagógica, más o menos para decir, mira, hemos controlado las cárceles y lo que está sucediendo. Es que se está aumentando. Una vez que Daniel Novoa salga del poder o que los militares vuelvan a hacer sus funciones y no las que están haciendo ahora, se va a ver de nuevo que ni, a, ni hubo organización, ni hubo rehabilitación, ni hubo una reparación, y al final se puede ir viendo otras nuevas masacres, viendo más conflicto también dentro de las cárceles, y el crimen organizado sigue eh, de hecho organizándose dentro y fuera de las cárceles. O sea, no está haciendo nada más que poner una, una curita, una bandita en todo un enorme problema que está viviendo el Ecuador para él tener una, eh, digamos, una popularidad con base en las acciones de seguridad. Temo, eh, querida Alondra, que no necesitamos esperar a que los militares salgan. Si continúa la misma visión... Eh, de él es nadie, del presidente, en que así va a mantener controladas las prisiones, no necesitamos que los militares salgan, eh, sino que con militares dentro van a ocurrir nuevamente las revueltas, porque no hay una estrategia de control ni a corto ni a mediano plazo, mucho menos a largo plazo. Y, y Fernando, con el tema de las mujeres, que también me preocupaba un montón, porque tú decías que en la cárcel de hombres también había... Eh, denuncias de tortura, pero en cuanto a las mujeres, recordemos eh, la información de que había mujeres que habían eh, que estaban embarazadas de uno o dos meses, y claro, que es muy muy raro porque no se permitía el tema de la visita conyugal, sino que estaban ahí los militares. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Hay más denuncias en este caso? ¿Han tenido algún resultado? ¿Han podido ingresar también a las cárceles para ver qué es lo que sucede con las privadas de libertad? Hasta ahora el CDH solo ha podido ingresar al Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, eh, que fue justo semana y media antes que ocurriera el asesinato de la directora encargada. Por un tema de seguridad hemos, eh, no hemos intentado volver a ingresar porque claramente identificamos de que eh, el, ni el SNAI ni las Fuerzas Armadas pueden garantizar protección ni a los funcionarios. Eh, ni tampoco a las organizaciones de la sociedad civil que ingresen. Entonces es por eso que hemos eh, detenido nuevamente nuestros ingresos a los, a los centros de privación de libertad de manera independiente, porque de ahí claramente el SNAI puede orquestar ingresos eh, para constatar información que no necesariamente es real pero nuestro ingreso, cuando lo vayamos a hacer, va a ser totalmente independiente, pero hasta ahora no encontramos condiciones para que exista esa seguridad. Hay una buena voluntad del equipo operativo de planta, eh, de planta CPL Guayas número uno, eh, y es por eso que reproducimos también esta inquietud por parte de nosotros de la falta de protección a funcionarios del SNAI, porque claro, el director Sambulbide puede, puede decir que ahora hay un control, pero son los funcionarios de los centros penitenciarios los que día a día son los, los que tienen miedo de, de saber si están o no poniendo en riesgo su vida y su integridad personal. De hecho, han habido muchas personas en planta central que han tenido que eh, renunciar a su trabajo por un tema de seguridad, porque no es cierto este discurso de la recuperación del control. Las fotografías, el registro videográfico que está haciendo el director actual no corresponde a la realidad. Hay mucho miedo aún, no solamente en los prisioneros que no forman parte de la GDO, sino también de los funcionarios públicos. Y todo esto a raíz de la muerte, del asesinato de la, de la directora encargada del CPL Goyas 1. Fue como un, una sacadera de vendas. La realidad es esa: no hay control, las medidas no están siendo suficientes. Debería hacer, dejarte algún tipo de retroalimentación eso, pero sí. lamentablemente no existe. ¿Y Lo principal... cómo se traduce ese miedo, Fernando? ¿Cómo se traduce ese temor que tienen también los funcionarios públicos? Porque recuerdo el asesinato de la directora encargada, ella no tenía ninguna seguridad. O sea, ni siquiera en su vehículo, ni con nadie, o sea, no tenía seguridad. ¿En qué se traduce también este temor que, que además? lo que tú mencionas no el, el gobierno toma las fotos al estíbulo bukele y que bacán, y la gente piensa que todo está controlado pero me estás diciendo que no que no es así cómo se traduce ese temor bueno eh, primero es también te pensar si eh, al momento de que te escriban al WhatsApp o que toquen la puerta de la oficina aceptes o no las amenazas eh, cuando hay una institucionalidad sólida un estado de derecho eh, Tú puedes cumplir tu trabajo y decir: No, eh, no voy a dejar ingresar determinados objetos. No voy a aceptar tus chantajes ni tus extorsiones. Pero lamentablemente, la vida del funcionario público también es difícil en el Ecuador. O es tu vida, o es dejar eh, que otros cometan ilícitos. Lo mismo para jueces y fiscales. Ignorando a esos jueces y fiscales que buscan involucrarse de buena voluntad, no de buena voluntad, sino de. Eh, de voluntad propia eh, en, en el crimen organizado. pero estos otros que no tienen nada que ver y que no tienen protección y no, no tienen auspicio de, del sistema judicial, no les queda de otra más que aceptar. entonces, por eso, es un problema también para, para las organizaciones de, de derechos humanos, porque corresponde a la vida de funcionarios públicos. funcionarios públicos que tendrían que hacer su trabajo para eh, promover la rehabilitación social y no lo pueden hacer porque su vida está en riesgo. No lo puede haber tan, tampoco porque hay presupuesto, porque no hay voluntad política, pero sobre todo, porque su vida se encuentra en riesgo. Entonces, no le puedo tampoco pedir al funcionario, no, tú tienes que evitar que ingrese eh, ese objeto ilícito, eh, porque si no, a ti te voy a procesar penalmente. Pero es que la otra opción es morir, como claro. le ocurrió ya a la directora. Entonces, eh, esa es la realidad de las prisiones eh, ahora. No se está protegiendo realmente a nadie y a la ciudadanía se va a dar cuenta, creo. Bueno, se está dando cuenta ahora, pero en un futuro creo que es como un caldo de cultivo para que la gente tenga incluso muchísimo temor. Ayer veía Amnistía Internacional que publicaba urgente: dice, hemos enviado un informe al Comité contra la Tortura, que fue el tema que comenzamos, de la ONU sobre alegaciones de tortura y otros malos tratos en Ecuador. Y decía, familiares. Organizaciones locales y periodistas han denunciado que militares han sometido a personas detenidas a golpes con palos y cables, corrientes eléctricas, simulacros de ahogamiento y violaciones sexuales. Lo que denuncia Amnistía es muy, pero muy grave porque es de carácter de cárceles y de prisiones de... Nivel Guantánamo, o sea, me estás diciendo simulacros de ahogamientos, violaciones sexuales, cables, corrientes eléctricas. Esto está sucediendo en el país con personas detenidas que probablemente tal vez no tienen ningún involucramiento con algún GDO, sino personas detenidas, así, nada más. Que, que no han pasado por un proceso judicial. Exacto. Sí. Y luego son cuestiones de libertad. Un, una conversación que tuvimos con autoridades del Estado y de, de Guayaquil, decían que al día firmaban 25 órdenes de boletas de excarcelación por sobreseimiento. Es decir, gente que fue declarada inocente. Entonces, tú aparte que estás promoviendo detenciones de personas que no tienen nada que ver con cometimiento de delitos, también les estás torturando eh, siendo inocentes. Eh, pero, pero claro, esa, esa es la nueva, la nueva realidad que intentó posicionar el presidente como una forma de control. Claro. Ahora, claramente, el discurso ya eh, no es igual de convincente, porque estoy viendo que las cifras de inseguridad continúan igual. Estoy viendo que los familiares de personas privadas de libertad ahora se incrementan, están organizándose de mejor manera, porque ya la situación de injusticia es bastante grave. Porque era de por sí era intolerable tener que lidiar con una banda del crimen organizado que te extorsionaba y amenazaba de muerte a tu familiar. Ahora tienes que lidiar con el militar, con el funcionario, con el guía y con el policía que también te amenazan y extorsionan. El Estado está teniendo la misma posición criminal que las bandas del crimen organizado. Y claro, eso fue recogido por Amnistía Internacional... Fer, una pregunta. Entonces, a ver, no estoy ni, ni mucho menos diciendo que ah los que sí son culpables y están juzgados merecen esto para nada. Pero yo me imagino, como estamos pregrabando, no puedo ver los comentarios, pero me imagino que hay uno por ahí que dice bueno, igual eh, algo hicieron, ¿no? Para estar detenidos. Y, y quiero enfatizar en el hecho de que si no hay una garantía de derecho en Ecuador. Eh, si no hay una garantía de justicia en Ecuador, si no hay una garantía de que las personas que han sido detenidas por cualquier razón puedan acceder a un abogado o a la justicia como tal para determinar su culpabilidad o no creo que todos podemos ser víctimas de lo que está ocurriendo mañana fernando va por la calle y de repente cualquier persona dijo no es él el que me robó se confundió a fernando lo meten preso lo torturan con palos lo golpean con corrientes eléctricas le hacen simulacros de ahogamiento lo violan y claro después dicen ah no es que no era él y de hecho es inocente y así todos podemos ser víctimas de un estado que como dice fernando también está siendo, es, y digo yo, y lo digo personalmente, yo sé que me puedo tal vez meter en un lío. O sea, es un parte de un grupo de delincuencia organizada más, porque está haciendo todas estas cosas en contra de la ciudadanía. Cosas que también hacen los grupos de delincuencia organizada, sobre todo para poder entender por qué el hablar de la garantizar los derechos incluso para personas privadas de libertad o algunas que están en el camino para obtener justicia es malo para Ecuador, es una tortura y se está viendo a nivel internacional como algo que realmente no está procediendo en términos de derecho. ¿Estoy en lo correcto, Fernando? Porque es un tema complicado sí. de explicar, ¿no? Y es que ahí hay que ir... Eh tratando de desglosar frases por, por frase. ¿no? La primera es esto que mencionan de algo hicieron para estar detenidos. La respuesta es, no necesariamente han hecho algo. Sí, sí. Eh, hay un gran número de personas con prisión preventiva, es decir, que no tienen sentencia ejecutoria. Hay otro gran número de personas que ha salido por una declaratoria de ratificación de inocencia entre ellas, en el último, la última entrevista que tuve contigo, a londra, uh -huh. de la compañera que sufrió violación sexual por militares. está en nuestras redes sociales el testimonio de ella porque fue declarada inocente por un delito que no cometió. Uh -huh. ella, siendo inocente, meses después, reconocida por la justicia, sufrió violaciones sexuales y torturas por fuerzas armadas siendo parte de una población de grupo vulnerable. Entonces, ahí cabe la persona, algo hicieron para estar detenido ahí dentro. Y lo segundo, es a propósito del el cometimiento de infracciones, quien comete una infracción tiene que tener la sanción y la sanción en nuestro estado de derecho es una pena privativa de libertad. No es tortura, no es asesinato, no es violación y si queremos discutir sobre eso, si esas van a ser las sanciones, mucho eh, mucho nos dice sobre nuestro estado de civilización o nuestro estado mental, pero también preguntarnos si realmente los reales delincuentes están metidos en la prisión. Uh -huh. Justo el día de ayer, eh, a un joven eh, empobrecido, inocente, acusado injustamente por el robo de un celular en la ciudad de Quito, se le imputó nueve años por un celular que no robó y por pruebas que no se demostraron en la justicia. Las compañeras de la organización de Mujeres de Frente lo denunciaron y claramente estaban esperando esa sentencia eh, desde hace mucho tiempo. Él se encuentra en prisión preventiva y ahora, bueno, hay que seguir en la justicia para demostrar su inocencia. Pero fíjate, nueve años por un celular y a Mayra Salazar, que orquestó toda una red de corrupción en el sistema de justicia en Guayaquil durante mucho tiempo y que no fue la cabeza, eh, no fue la cabeza, pero sí. La que uh -huh. estuvo involucrada, se le pusieron un par de años uh -huh. y huyó unos cuantos meses más. Uh -huh. Entonces vemos también el nivel de justicia que tenemos a la hora de sancionar penalmente a los responsables. Claro. ¿Quiénes son los que realmente se encuentran en prisión y contra quiénes son los, de, los que están de mano, mano dura? Y estoy seguro que todas las personas que va a comentar eh, este, esta entrevista son de ese grupo de personas. Claro. ¿Y, y, y, y Fernando, quién? ¿Quién tiene la competencia de que estas cosas no, no ocurran? Por ejemplo, de que el sistema de justicia esté totalmente capacitado para un muchacho que no robó absolutamente nada, pero además, si lo hubiera hecho es un celular y que le ponga nueve años, y a una Mayra Salazar, que es un, una tipa que estuvo, como mencionabas, eh, metida en todos estos actos de corrupción, y no solo Mayra, sino otros que salieron nada más con un añito, dos añitos, algunos meses, y nada más el mismo Salcedo y todo esto, ¿no? ¿Quién le corresponde, digamos, estar al frente de que estas cosas no ocurran, de que el sistema judicial realmente funcione. La fiscal Diana Salazar, ahí hay algunas eh, responsabilidades, pero me atrevo a decir a que el, el enfoque punitivo de nuestro sistema de justicia es una herencia histórica, ¿no? Que clara, clara, cada año se va alimentando mucho más. Pensando que detener a más gente o aplicándole más años a, a una sanción voy a reducir la violencia es algo que hemos heredado desde hace mucho tiempo. Concretamente, aquí hay algunas responsabilidades que incluye, por supuesto, a la Fiscalía General del Estado a propósito del uso abusivo de la prisión preventiva, que ha sido eh, a, a, un tema de alarma eh, por también organismos internacionales. Siempre proponer prisión preventiva para que la opinión pública del presidente esté alegre de que está reforzando su discurso de la guerra contra el narcotráfico o contra la inseguridad. Eh, eso es algo que hemos identificado claramente. Lo otro es que el Consejo de la Judicatura, como esta institución administrativa encargada de que, que las condiciones de los jueces y fiscales no se hacen bien, sino que se enmarquen en, eh, en sus competencias. No un juez porque una prisión preventiva no es solo culpa del de fiscal o la fiscal que lo propone, también es culpa del juez o jueza que lo acepta. El fiscal sí. puede proponer la prisión preventiva y claro, él puede tener su responsabilidad, pero también hay una responsabilidad en el juez o jueza que lo acepta sin ningún tipo de, de, de motivación o diciendo, no, es que si hago lo contrario, eh, el presidente va a decir que estoy obstaculizando su lucha contra el narcotráfico, entonces voy a dejarlo eh, en, en prisión preventiva. Y allí también se involucra la Institución Nacional de Derechos Humanos, y esto es algo que hemos dejado de hablar. El actual encargado del defensor del de la Defensoría del Pueblo ha tenido una posición pasiva frente a la tendencia agravante de violaciones a derechos humanos en estos últimos años. Si bien es cierto, el doctor César Córdoba reemplazó al doctor Freddy Carrión, el periodo de Freddy Carrión ya pasó hace muchísimo. Él se encuentra arrobado en funciones desde hace mucho tiempo y justamente el Comité de Derechos Humanos en este examen también eh, manifiesta una preocupación sobre la no designación del defensor del pueblo a través de los mecanismos institucionales que existen. Y que ese defensor del pueblo que se encuentra durante mucho tiempo allí ha generado problemas en el actuar, en el, en el normal funcionamiento de la defensoría del pueblo. Porque una persona que está en el poder durante mucho tiempo es fácilmente corruptible también. Y una preocupación y llamado de atención que hace a la sociedad civil es que la Defensoría del Pueblo ha tenido un rol muy pasivo ante las graves violaciones de derechos humanos que se han venido viviendo en estos últimos años y eso por supuesto también lo convierte en un responsable de lo que está pasando. Uh -huh. Fernando, el tema de los derechos humanos, para ampliarlo un poquito también, no solo corresponde en lo que está pasando en Ecuador a eh, eh, los privados de libertad, sino muchísimas otras factores, ¿no? Digamos, temas de, de libertad de expresión, como es mi caso, pero también temas de, de, de la movilización o esta militarización también en las calles, que hace también un poco que la gente no se sienta tan segura, ¿no? Digamos que... Todo este tema de las denuncias de derechos humanos no es exclusivo a lo que ocurre en las cárceles, sino lo que está viviendo el ecuatoriano en, en general. ¿no? Yo, yo me, me invento, ¿no? tal vez no es la competencia, pero es una cuestión de derecho el, el hecho de que las personas tengan acceso a la energía eléctrica, ¿no? Es una cuestión de derecho que la gente pueda salir a las calles eh, y que no los maten o que no los violen o que no les roben. O sea, es una cuestión de derecho a acceder. A alimentación, a acceder, o sea, digamos que estamos en un estado de derecho. Todo eso también se compone eh, que no está resolviendo el gobierno ecuatoriano, como también violaciones a los derechos humanos de los ecuatorianos, ¿no? Por supuesto, eh, Alondra, cuando nos referimos a derechos humanos, nos referimos a los derechos que todos y todos tenemos, mm. independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestra etnia, de nuestro idioma, son derechos que el estado tiene que garantizar. Y al igual que el CDH y otras organizaciones de derechos humanos, no nos limitamos únicamente a hablar sobre personas privadas de libertad. De hecho, nuestra trayectoria de 42 años se basa justamente en trabajos en territorio, pero también en mecanismos de incidencia y de denuncia. Eh, por ejemplo, el tema de las denuncias de discriminación contra personas de movilidad humana. O, por ejemplo, apenas ocurrió eh, la situación de los cortes de energía. Eh, el Cdh sacó un pronunciamiento recordando que la energía eléctrica es un servicio público y el servicio público es un derecho constitucional garantizado por nuestra Constitución y que parte de la responsabilidad que tenía el ejecutivo es, da, es dar certezas. Si bien es cierto, en la crisis energética pueden pueden haber responsabilidades concretas a funcionarios o también depende de factores que no, 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 no están relacionados con la voluntad de otros funcionarios. la responsabilidad actual es dar certezas, y las certezas no las ha dado. y eso sí genera afectaciones a derechos, a, un, a una serie de derechos humanos para la gente. Exacto. proyecto de vida, trabajo digno, el tema de la seguridad, por supuesto, el acceso a otros servicios públicos. entonces, esa falta de certeza también es un problema de derechos humanos, y lo manifestamos en un pronunciamiento que sacamos. Sobre el tema de la seguridad ciudadana, en este año eh, esta organización sacó un informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, mm. criticando el modelo de gestión de seguridad de los últimos gobiernos siendo insuficientes para combatir el nivel de violencia que estamos viviendo. De hecho, esa información fue aportada a la Asamblea Nacional en el proceso de juicio político de la presidenta, de la ministra eh, Mónica eh, Palencia. Eh, señalando cuáles son las concretas competencias del Ministerio del Interior y cuáles han sido incumplidas, porque la seguridad ciudadana también nos interesa. Hay una serie de acciones a nivel territorial que otras organizaciones, incluyendo nosotros, estamos realizando para promover la convivencia pacífica y reducción de escenarios de violencia en determinados territorios. Esa, esas acciones tendrían que ser lideradas por el Ministerio del Interior, como parte de una política de seguridad. Pero, ¿qué es lo que vemos? Son fotografías, videos, operaciones eh, masivas, detenciones, torturas. Eso no es una política de seguridad. Por eso es que la situación aún continúa. Y si revisamos nuestras eh, redes, más allá de las que denunciamos en relación a la situ situación penitenciaria, eh, se van a dar cuenta que también exponemos la falta de política de seguridad ciudadana. No hay una política de seguridad ciudadana. Eso es, algo que, es algo que tiene que saber el, 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 el ecuatoriano. No hay una política de seguridad ciudadana. El Plan Fénix es un discurso. Una es, política pública. Es, es, es una pública. rema pero, de, de hojas, claro. O sea, eh, per, pero es que es verdad, es un discurso nada más, y tú lo acabas de, de, de decir, a pesar de que salvaron a Mónica Palencia, no sé si por algún tipo de convenio. O, o qué sé yo, compras de conciencias, pero es lo que tú mencionas, o sea, el plan Fénix es una resma de hoja nada más que no se sabe realmente si existe o no. Y Mónica Palencia dijo un montón de fábulas y un montón de cosas y no dijo realmente qué es lo que se está trabajando. Y ustedes, como también comité, están evidenciando de que no hay un plan, ¿cierto? O sea, que los crímenes siguen, que los crímenes extorsivos, los secuestros extorsivos continúan, que los delitos comunes continúan, que si bien en algo han bajado las muertes violentas, pero, pero no sabemos si son reales esas cifras. Y, por ejemplo, eh, eh, Fernando, cuando ella mencionaba que los femicidios han disminuido y según Aldea no han sido así, que no han disminuido, que siguen los femicidios y que las cifras son alarmantes. O sea, no se comprueba, a pesar de que nos muestran esta resma de hojas, de que el Plan Fénix existe. En, en efecto, la, la posición de la sociedad civil es neutral en sentido de que no es partidista y no es electoral. Pero la posición de sociedad civil siempre va a ser crítica. Y si un funcionario expone una mentira, nuestra obligación es exponer esa mentira. La política de seguridad del presidente actual, el presidente Daniel Novoa y sus funcionarios, ha sido una política mediática basada en la promoción de graves violaciones a derechos humanos. Y no se ha, tradu no se ha traducido en la realidad en la reducción de violencias. Sigue existiendo el reclutamiento forzado a menores de edad. Sigue existiendo secuestros, sigue existiendo desapariciones por parte de bandas del crimen organizado, sicariatos y amenazas de muerte a personas defensoras. Esta información es información que también se aportó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que también lo alertó. La seguridad, la crisis de seguridad debido a la presencia del crimen organizado también es un problema para, el crimen organi para, para, eh, para las organizaciones de derechos humanos, para Naciones Unidas. ¿Y por qué es un problema? Porque tiene que ver con el tema del derecho a la vida y la integridad personal. Y si un país no tiene una política de seguridad, expone a su gente a que continúe siendo víctima de delitos y de crímenes más allá de los que la policía o las fuerzas armadas puede cometer en el mismo nivel. Después de todo lo que ha dicho Amnistía, lo que dicen los comités, lo que dice la ONU, ¿cuál crees que es la respuesta también del gobierno? Porque tengo entendido que en las reuniones que se dieron estos últimos días también había representantes del gobierno. Esta reunión, que lo que me comentan también, que se aplazó varias veces porque es en términos secretos y demás, y que el gobierno también había algún tipo de. de, de de amenazas por ahí, ¿no? Entonces todo tenía que ser a, a título un poco más secreto. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno, Fernando? ¿Cuál he, han sido la respuesta de los, de los ministerios, del propio presidente, cuando ustedes hacen un reclamo, cuando Amnistía se pronuncia, cuando la ONU se pronuncia? Yo, por mi lado, no veo ninguna. Veo que eh, se ríen en la cara de todos quienes están haciendo ese trabajo, pero no sé, tal vez ustedes han tenido alguna respuesta en firme. Algo que eh, toda sociedad civil tiene, ha, ha entrado en consenso sobre este gobierno es que ha sido el gobierno donde eh, se han cerrado las puertas a las organizaciones sociales. No hay ningún mecanismo de diálogo, ningún mecanismo de discusión, de denuncia. No ha existido ese espacio en todo el gobierno del presidente Daniel Novoa. Y eso es algo que toda la sociedad civil de distintas temáticas te lo puede afirmar porque es algo que hemos entrado en consenso. Los únicos espacios en donde hay, digamos, una oportunidad de conversar con la institucionalidad son en los juzgados o en estos espacios internacionales. Y en estos espacios internacionales la respuesta del gobierno, y voy a señalar el término que han usado la mayoría de los comisionados, es insuficiente. Uh -huh. Leer informes, leer normativa que existe durante mucho tiempo, política sin resultados, no es una respuesta a las obligaciones que tienes en materia de derechos humanos. Esa es la misma posición de la sociedad civil. La defensa del Estado en ambos exámenes, en el del Comité contra la Tortura y ahora en el Comité de, de, de Derechos Humanos que re, revisa civiles y políticos, ha tenido la misma posición. Leer informes y es por eso que, por ejemplo, eh, en el Comité contra la Tortura, un comisionado muy indignado dijo, Dejen, deben tomarse en serio el derecho. Porque intentaron engañarlo diciendo que la Corte Constitucional había aprobado el conflicto armado interno. Y como experto, obviamente, sabe que la posición de la Corte es otra. Y criticó y dijo, bueno, quiero, quiero creer que no fue de mala fe. Pero fue una intención evidente de engañar al comisionado. Y esa ha sido la posición del gobierno en todos los espacios donde ha estado. Claramente no ante el Comité contra la Tortura y no ante el Comité de Derechos Humanos porque es un grupo de expertos. Yeah. Y es un grupo con la suficiente legitimidad para criticar el rol o la mentira que en este caso los funcionarios están haciendo. Y es respaldo también a la sociedad civil porque es la misma crítica que nosotros hemos realizado en todo este tiempo. La Corte Constitucional, ya me acuerdo, la Corte Constitucional no ha determinado la veracidad, o sea, en términos de conflicto armado interno. Dijo que no hay justificativos para que eso exista. Ya. No hay elementos de un conflicto armado no internacional sí. eh, que el presidente haya expuesto. Y el Comité de Derechos Humanos ha dicho, bueno, más allá de lo, de lo jurídico que haya dicho la Corte, país, el país no vive un conflicto armado interno. Claro, una claro. crisis. Y ese criterio no es, un, no es una opinión, no es un pensamiento, no es un discurso, es un criterio experto. Sí, sí, sí. Y ahora que el presidente comienza a escuchar a los técnicos. Exacto, quiere decir, sí, y me acuerdo ahora ese comunicado de la Corte Constitucional y luego con los temas de los estados de excepción también, los otros que vinieron, que la Corte no, no, no procedía, decía que no, que para nada, y sin embargo, hay que destacar, a pesar de lo que ha dicho la Corte Constitucional, a pesar de lo que dicen los expertos, a pesar de lo que dicen los comisionados, a pesar de lo que dicen todas las organizaciones, el gobierno sigue mintiendo, aprovechándose de esa situación y sigue diciéndole a la gente: estamos en un conflicto armado interno, por pura campaña electoral, porque no se ha resuelto absolutamente nada en materia de, digamos, de, de, de verdad, ¿no?, de delincuencia y de seguridad, porque lo que se está haciendo es, claro, que hay elementos de los militares que estén siendo parte incluso de los grupos de delincuencia organizada. Que el gobierno esté siendo parte de las torturas, no solo a los privados de libertad, sino a los ciudadanos en cualquier circunstancia, y que realmente se estén violando a diestra y siniestra los derechos humanos. Creo que ese es el resumen que tenemos que estar pendientes. Y ojo, y repito, para aquellos que no estén de acuerdo, Ay, que hay que mirar a los defensores de derechos humanos, todos, incluso aquel que está comentando en contra, tiene derechos. Tiene derechos y, hay que, y tienen que ser respetados. Y mañana, si tenemos un gobierno que es totalmente autoritario y violento como el que tenemos ahora, mañana todos, cualquiera puede ser víctima de esta situación. Fernando, tú nos pasaste al, al Zoom. Un link de esto, me imagino que es, eh, eh, ponlo, Davidito, ahí está, lo tenemos, lo vamos a poner ahora, el link, o sea, no el link, sino la pantalla, que es la sesión eh, del Comité de Derechos Humanos, Davidito, ponlo, porfa, para poder ver eh, nosotros en, el, en este momento, ya lo vamos a poner, ahí está. Entonces, este link que nos pasaste es para poder ver la sesión de lo que ocurrió ayer con respecto también a Ecuador, ¿verdad? Hay dos links, ¿no? Porque son dos días... Eh, Ajá. Eh, ...donde el Estado interviene y los comisionados también hacen preguntas y manifiestan preocupaciones. Eh, envié el día del día de ayer y el día de antes eh, de ayer. Yeah. Y es importante porque, eh, digamos, es, es un, espacio, un espacio público donde eh, no siempre se difunde las críticas que se hacen, porque... Al gobierno actual una característica es que ha ignorado por completo la institucionalidad interna, eh, pero también internacional, con el tema de la, eh, de la Embajada de México. Mm -hmm. Entonces, no, no nos sorprendería que ignore u omita las observaciones que en este caso va a realizar el Comité de Derechos Humanos y okay. que también el Comité contra la Tortura y su informe se hizo público ahora en agosto de 2024. Ok, perfecto, ahí lo estamos viendo también. Pueden buscarlo, sesión, Comité de Derechos Humanos, sesión 142. La pueden buscar. Son dos días también. Igual en el link que vamos a colocar en el super chat, vamos a colocar el link para que usted pueda verlo. Y creo que sí es importante escuchar, eh, sobre todo, eh, las declaraciones también de los comisionados y lo, de los que intervienen en estas sesiones y poder entender que no es un tema solo de Ecuador, sino que a nivel internacional. Nacional. Eh, las organizaciones de derechos humanos tienen en la mira a Ecuador. Qué pena. Lamentable que esto suceda en un país que se supone que tiene una de las mejores constituciones que garantiza derechos de absolutamente todo y sin embargo no se está respetando. Mi querido Fer, gracias de visito. Mi querido Fernando, ya quedan unos minutitos para que se te vaya la corriente, así que te dejo por si acaso tienes que hacer algo. Gracias por esta información y recuerda que cuentas también con Ingobernables para, para seguir hablando de estos temas que no se pueden quedar ahí al aire. Un abrazo a Londres y también a quienes nos están escuchando. Siempre un gusto participar en estos espacios. Abrazo, Lady. Abrazo, Mifer. Ahí está, señores, defensores de derechos humanos, eh, exponiendo lo que sucede en Ecuador. Y, y algunos dirán, ay, no, que nada que ver. Eh, no puede ser hablar de los derechos humanos. Y nada. Yo, yo me imagino cuáles son los comentarios también que, que, que pueden estar diciendo algunas personas, porque mi público también es muy bueno, es, es genial, es genial, y, y yo sé que están entendiendo por dónde va la situación. Todos podemos ser víctimas de un gobierno violento, de un gobierno autoritario. Lo decía Amnistía Internacional en este informe y decía además que autoridades suspendieron la alimentación en varios centros penitenciarios, obligando a las familias a realizar donaciones para que sus seres queridos coman. Y hemos recibido graves reportes de enfermedades infecciosas y una falta de acceso a servicios médicos. Las comunicaciones y visitas de familiares han sido suspendidas por meses. Y, y, y nada, o sea, realmente la gente que está ahí adentro no necesita... Necesariamente tiene que. Son, son muchas, son muchas, y hay algunas personas que son inocentes que están metidas ahí adentro porque no han tenido acceso a la justicia. Pero así no sean inocentes, también tienen derechos humanos. Es un tema muy conflictivo y no me importa, la verdad, porque creo que hay que ser coherente con lo que pensamos. Pero también es importante saber que todos, absolutamente todos, incluso usted que mañana puede caminar por la calle en cualquier momento y se lo acusa de algo, o que estuvo involucrado en absolutamente algo que realmente. No tiene ni pies ni cabeza. Puede ser víctima de las torturas, puede ser víctima de los militares. Eh violentando. Los militares que ahora son parte también incluso de las extorsiones y de los grupos de delincuencia organizada. Puede ser incluso como este joven al que mataron porque supuestamente era un terrorista y lo único que sucedió que no pudo, no pudo retroceder, no pudo dar la vuelta y chocó con un carro de los militares. Y lo mataron y después salen los militares con toda la inmunidad y con todo el apoyo que tiene por parte del gobierno a decir que no, que era un terrorista. Y ahí están los familiares a decir cómo va a ser un terrorista si era un muchacho... Que y simplemente quería estudiar, ¿cómo va a ser un terrorista si no tenía ninguna intención de hacer nada incluso en ese momento? ¿Cómo va a ser un terrorista? Y esa es la imagen que le pone el gobierno a todas las personas violentadas. Por ejemplo, la que les está hablando es prácticamente una terrorista porque ha eh, cometido actos en contra del Estado, en contra de la seguridad del Estado. Y hasta el día de hoy... El gobierno no puede demostrar ningún informe que hable de cuáles son estos supuestos actos que yo he cometido en contra de la seguridad del Estado. Pero ante la mirada de los troles, ante la mirada de la gente negativa, ante la mirada de la gente anticorreísta, ante la mirada de Dajica, ante la mirada de los periodistas, ante la mirada de, de todos aquellos que están ahora pautados del gobierno, Alondra Santiago es una persona, es una mujer que cometió actos en contra de la seguridad del Estado. Y yo llevo un caso ante la justicia y a nivel internacional para que se demuestre que efectivamente ni soy una terrorista ni he cometido ningún acto, pero además de que todas estas decisiones se tomaron de forma arbitraria y violentas e ilegalmente. Y ahí están todas las ministras y todos los ministros apoyando a un gobierno totalmente violento, que lo único que está haciendo es poner eh, a la gente que le incomoda como terroristas, como violentos, sin ninguna prueba y de forma ilegal. A todos nos puede pasar y hay que prestar atención a lo que hacen las organizaciones de derechos humanos para garantizar precisamente los derechos de los ciudadanos. Eso quería comentarles como forma de resumen y además decirles, guayaquileños, última oportunidad para sacar tu tarjeta a La Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Tienes hasta el 31 de octubre para asegurar tu ahorro diario. Solo debes ingresar a www.laguayacagie.com, seguir los pasos y listo. La Guayaca es tu mejor movida. Vamos con un videito para darles un poquito más de información antes de terminar. Llegó, llegó, tu mejor movida con la guayaca, es más fácil la vida. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228 CNE Elecciones Generales 2025. Ahí está, señores, la guayaca, ya lo saben la guayaca y quería comentarles algo más. Eh, saludando a todas las personas que seguro que están conectadas en este momento, que están saludando, que están poniendo los likes, importantísimos los likes, por favor, pongan like en este momento, en la manito, like, 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 importante, eh, like, y gracias a todos los que se conectan y están pendientes de la información. Por ahí está ladrando la güera, que la verdad es que ya, ya no se puede. Tengo mucho dolor en la espalda, señores. Por eso estoy aguantando un poco el dolor. Señores, el CNE aprobó ya las reformas al reglamento y manual para debate presidencial. Entonces, pilas, que va a haber un debate bastante extenso y que obviamente nosotros vamos a retransmitir, como siempre hacemos, para ir analizando. Esta vez tiene que ser por Zoom nada más, porque no vamos a poder tener a mi querido Maurito Andino comiendo pizza con nosotros. Pero bueno, vamos a poner ahí. Davidcito, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, este 29 de octubre, aprobó las reformas al Reglamento y Manual de Debate Presidencial Obligatorio 2025. Entre las modificaciones de la normativa se destaca una dinámica que propiciará la interacción de un candidato con dos e incluso con más candidatos en cada eje temático. El debate presidencial corresponde a la primera vuelta previsto para el 19 de enero. Será un solo programa con una duración aproximada de tres horas dividido en dos franjas horarias. A ver, un solo programa con una duración de tres horas dividido en dos franjas horarias. ¿Ah? De existir segunda vuelta, el debate se realizará el 23 de marzo y durará aproximadamente dos horas. Esta, esta estructura busca garantizar que los candidatos a la presidencia de la República presenten sus planes de gobierno en igualdad de condiciones. Para la elaboración de estas reformas, el CNE contó con la asistencia de Argentina y la cooperación del Instituto Nacional Democrático con el objetivo de implementar un programa televisivo con un alto nivel técnico y fundamentado en buenas prácticas de varios países de la región. Esperemos que sea mejor que el anterior, porque el anterior nadie lo entendió. Pero yo no estoy entendiendo. Espérate, chica, espérate, qué manera, qué manera. Un solo programa, o sea, se supone que es un solo programa con una duración de tres horas. Lo que no entiendo es dividido en dos franjas horarias. Si estás dividido en dos franjas horarias, no sería un solo programa, serían dos. Pero bueno, no entiendo. Ya habría que preguntar, porque tal vez es una cosa de lenguaje y técnico, no sé. Pero, pero bueno, la cosa es que son tres horas eh, de debate. De debate, en donde dice que se ha garantizado una dinámica para propiciar la interacción de un candidato con dos o incluso con más candidatos en, eje, eh, en cada eje temático. Que el año pasado también se dio eso, porque yo me acuerdo que o Luisa le respondía a Bolívar Armijos, o Luisa le respondía a Tópico, o Tópico le respondía a Otto. Era así, no sé, no sé. Yo ni siquiera entiendo este comunicado, no sé qué va a pasar, así que probablemente no entendamos absolutamente nada del debate esperemos que se dé de, de mm, forma mejor porque si no va a ser una burla y sin embargo nosotros igual lo vamos a transmitir y ya lo saben que va a ser ahí lo comunica el die, 20, el 19 de enero el debate de primera vuelta, y si es que hay una segunda vuelta, se realizará el 23 de marzo. Ya lo saben, pilas para que se pongan pilas con esto del debate. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Recuerden seguirnos. Mañana también tendremos un... Un programa muy chévere al mediodía. No les voy a adelantar cuál es el invitado, pero sé que les va a gustar. Eh, tenemos un programa muy chévere y hay muchas noticias. Hay noticias que tenemos que decir. Y en la noche también tendremos a la encuestadora Negocios y Estrategias. Para, para hablar de información sobre cómo es eso, de que Luisa está a la delantera, qué pasa con Daniel Novoa, qué pasa con la crisis energética y todos los datos que ellos han tomado. Entonces, en este momento, decirles que se suscriban, que seas parte de las membresías, por favor, que aporten en el super chat y que además compartan este programa que le tenemos preparado siempre para ustedes. 13 horas 30 y 19 horas. Recordarles que mañana jueves, a pesar de que el gobierno Gobierno ha dicho que es feriado. Nosotros sí vamos a tener programación, sí vamos a hacer los programas a las 13 horas 30 y a las 19 horas. Pilas ahí para que usted se conecte a ingo.es. Y además, decirles, guayaquileños, que tienen la última oportunidad para sacar tu tarjeta a La Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Tienes hasta el 31 de octubre para asegurar tu ahorro diario. Solo debes ingresar a www.laguayaca. Com, seguir los pasos y listo, la guayaca es tu mejor no movida. No se olvide dejar los likes. Nos vemos mañana a las 13 horas 30. Chao. No se mataron a una mujer. Fuiste tú. Yo no soy salvaje. Soy cristiano. Acaban de matar a una mujer en sus tierras. y usted se preocupa por esto, déjeme decirle algo. De cristiano a cristiano. No les meta ideas raras en la cabeza a mis indios. Tenga cuidado, don Alfonso. El hambre puede llevarnos a hacer cualquier cosa. Padre Nicanor, tiene que venir rápido a la hacienda. Doña Lucía se está muriendo. ¿Mita, Juana. No es natural. Todo es natural, padrecito. Sus creencias no le dejan ver ciertas cosas. No podemos dejar que muera más mujeres. ¡Muyo! Los hombres cultos un día entenderán que las cosas extrañas tienen explicación. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228 CNE, elecciones generales 2025.